Una especie que se especializa en sabanas, bosques monzónicos, pastizales y zonas costeras, no son tan numerosas como muchas otras especies. Especie con una lengua más afilada que otros órganos, omnívora y amante de la carroña. Se trata del dragón de Komodo que vive en la isla del mismo nombre en Indonesia. Estés donde estés, deja que Documental de Animales te codifique el mundo salvaje a través del video. El dragón de Komodo intenta tragarse un jabalí, ¿y qué pasa después? El dragón de Komodo es un lagarto de gran tamaño que se encuentra comúnmente en las islas de Indonesia. Son miembros de la familia Varanidae y son los lagartos vivos más grandes, con una longitud corporal que puede alcanzar un máximo de 3 metros y un peso de unos 70 kilogramos. Los dragones de Komodo tienen una forma muy similar a la de los cocodrilos, como un hocico redondo, piel escamosa, extremidades fuertes y garras afiladas y una cola negra. Los dragones de Komodo son carnívoros y sus presas preferidas son los invertebrados, aves, herbívoros y mamíferos. Están listos para atacar y comerse a todos los animales que encuentren. Este Komodo atacó y capturó un ciervo. Aunque gravemente herido, el ciervo intentó levantarse y correr directamente hacia un gran charco cercano. Pero la esperanza del ciervo de escapar se acabó inmediatamente. Komodo es un muy buen nadador, así que eso no debería resultarle difícil. Komodo inmediatamente se arrojó al agua y mordió el cuello del ciervo. El olor a sangre de ciervo acercó otro Komodo al charco. Komodo no puede comer presas bajo el agua como un cocodrilo, por lo que encontrará una manera de arrastrar al ciervo a la orilla antes de comérselo. Los ciervos ya no tenían ninguna posibilidad de escapar de Komodo. Este ciervo resultó herido, no pudo huir y se convirtió en presa de los dragones de Komodo. Es posible que hayas visto un Komodo comiendo ciervos y venado y hayas pensado que este gran lagarto solo cazaba en tierra. Lo cierto es que los animales marinos también son presa de Komodo. Este Komodo tuvo mucha suerte cuando accidentalmente vio un pequeño tiburón arrastrado a la orilla justo frente a él. Aprovechando la oportunidad, Komodo mordió al tiburón hasta la orilla y se tragó a su presa en un instante. Los dragones de Komodo son considerados unos de los depredadores más peligrosos con mordeduras mortales. Quizás los cerdos temblorosos también entendieron esto, por lo que no se apresuraron a entrar, sino que aceptaron retirarse. En estado salvaje, el jabalí es también una de las presas favoritas de los dragones de Komodo. Una manada de jabalíes buscaba comida cuando desafortunadamente se encontraron con el dragón de Komodo hambriento. Por supuesto, pase lo que pase, pasará. El objetivo de Komodo no era otro que el cerdo que tenía delante. Al instante cargó hacia su presa. Debido al repentino ataque, toda la piara de cerdos entró en pánico y huyó.
Sin embargo, Komodo rápidamente capturó vivo a un lechón. Muerden continuamente la cabeza de su presa, provocando que esta pierda la fuerza. Los lechones no pueden hacer nada con su pequeño cuerpo excepto pedir ayuda. Parece que necesita ayuda de su madre, pero es en vano. Y los lechones seguramente se convertirán en un bocadillo para Komodo. Sin dudarlo, agarró a su presa y se la tragó entera. ¡Qué visión tan horrible! En otro escenario, la gente ve un jabalí adulto atrapado en un charco de barro. Intentó luchar, pero no pudo escapar de este pantano. Un dragón de Komodo ha descubierto a su presa. Rápidamente se acercó al jabalí y continuamente buscó a su oponente. Cuando se dio cuenta de que la presa ya no era lo suficientemente fuerte para luchar, usó su boca para morder el cuello del jabalí y lo arrastró a la orilla. Parece que el jabalí lleva tanto tiempo atrapado allí que ya no le quedan fuerzas para huir del depredador. Solo pudo resistir débilmente hasta que se agotó y murió. En el video se puede ver que el cerdo no es de tamaño pequeño. Sin embargo, en lugar de destrozar a su presa como en la mayoría de los casos, el dragón de Komodo decidió tragarse al enemigo de la misma manera que lo haría una pitón. El estepa es donde diversos animales salvajes libran feroces batallas por la supervivencia según la ley de que los peces grandes se comen a los peces pequeños. Mientras que el ecosistema mantenido por esta cadena alimentaria lucha por sobrevivir como único imperativo, los herbívoros pueden convertirse en alimento para los depredadores en cualquier momento. León feroz. Con ojos elegantes y pelaje colorido, el león es un símbolo de poder real e invencible en el reino de la vida silvestre. Sin embargo, los leones no siempre están en la parte superior de la cadena alimentaria y son motivo de temor para otras especies. A veces, la naturaleza feroz y brutal del león también puede ser la razón por la que se enfrentan a un duro desafío de alguien que no es débil, las hienas. Las hienas, que a menudo son menospreciadas en el reino de la vida silvestre, han mostrado una asombrosa capacidad de ataque a pesar de su pequeño tamaño. Viven según una regla común y operan como una organización militar con una comprensión estrecha del trabajo en equipo y el ataque estratégico. Cuando una manada de hienas se siente amenazada, no dudan en unir fuerzas para convertirse en una fuerza superior. En este momento brutal, comenzaron su ataque, creando una fuerza formidable para la parte superior de la mesa de comida, el león. Las hienas cooperaron para morder al león, causándole dolor. Las mordeduras en muchas direcciones lo desorientaban. Pero el león, a pesar de enfrentarse a un temible desafío, no se deja vencer fácilmente.
Sus instintos de lucha y determinación se muestran en su lucha con las hienas. En escaramuzas dramáticas, saltos arriesgados y potentes mordiscos demuestran que los leones no son fáciles de derrotar. Los leones y las hienas suelen tener una relación competitiva en la competencia por el alimento en la naturaleza. Los leones son los principales depredadores en la cadena alimentaria de sus ecosistemas y a menudo cazan animales grandes como ciervos, cebras y otras especies de gran tamaño. Las hienas, aunque no son grandes depredadores, también son carnívoras y a menudo cazan especies más pequeñas y compiten por el alimento. Cuando tanto leones como hienas aparecen ante una presa potencial, ambas especies compiten por el alimento. Los leones son más grandes y poderosos, por lo que normalmente dominarán esta competencia. Las hienas a menudo se reúnen en grandes manadas y trabajan juntas para engañar e impedir que los leones obtengan alimento. A veces, las hienas pueden acosar al león y robarle la comida que ha capturado. Los leones suelen ser muy buenos para la caza. La hiena, aunque no es una presa grande, también es capaz de defenderse formando grupos y atacando en concentración para repeler a los depredadores. Sin embargo, en algunas situaciones especiales, los leones aún pueden atacar a las hienas. Esto sucede cuando el león está en estado de inanición. Las hienas se convierten en blancos fáciles cuando se separan de la manada o tienen cachorros vulnerables. Los leones se acercan a las hienas en secreto usando la vegetación para esconderse. Cuando está lo suficientemente cerca, el león se precipita rápidamente hacia las hienas para causar caos y pánico en la manada. El objetivo principal suele ser el cuello o la garganta de la hiena para causar lesiones graves y una desactivación rápida. El león continúa atacando a la hiena hasta que muere o deja de estar activa. Los leones usan garras y colmillos afilados para infligir heridas graves. Sin embargo, las hienas no son solo presas. También se reúne poderosamente en manadas para atacar al león. Atacan a los leones concentrando su número y usando tácticas de ataque masivo. La hiena ataca al león débil y solitario. Esto ayuda a las hienas a aumentar sus posibilidades de éxito en el ataque. Frente a una manada de hienas atacantes, los leones también enfrentan un gran peligro y presión por la concentración y los efectos cooperativos de las multitudes. El rey de las praderas, un gran depredador, de repente se ve desafiado por la paciencia y la fuerte conexión de las hienas. Muestran una gran organización y comprensión de atacar a alguien más fuerte.
El fuerte y decidido ataque de las hienas finalmente hizo que el león retrocediera. Esta lucha no es solo una lucha por la comida, sino también una lucha por el poder, la fuerza y el instinto de supervivencia. Ambos son depredadores superiores, pero los leones y las hienas son personas con diferente estatus social. Un lado es considerado el señor del bosque verde, respetado por todos los animales, y el otro puede decirse que es la criatura más odiada del mundo debido a su apariencia fea, su naturaleza de sangre fría y su extrema crueldad. La brecha en el estatus, junto con las disputas por la comida, hizo que el odio entre las dos especies de leones y hienas se profundizara. Como el principal rey de la estepa, el león siempre afirma la naturaleza de una criatura valiente, brutal e intrigante. Esparcen una muerte terrible a todas las criaturas. Las zancadas de león son siempre fuertes, firmes y muestran el poder que no sucumbe fácilmente ante ningún animal. Son aún más famosos por poseer tronos y un gran orgullo y se encuentran entre los más feroces y crueles de las praderas africanas. Famosa por su talento apestoso y por ser odiada por todas las especies de la estepa, la hiena manchada también frecuenta el reino del rey león. Siempre confían en la combinación de fuerzas para luchar contra los fuertes, y lo hacen para tomar la presa del león. Estos leones acaban de derrotar a un búfalo salvaje y están disfrutando de la fiesta. Sin embargo, la presencia de una manada de hienas con cerca de 20 integrantes hizo que el ambiente se tensara. Rodearon y se acercaron al león, pero los leones se negaron a rendirse. Una leona de repente se abalanza sobre su oponente. Con su fuerza y velocidad, rápidamente derribó a una hiena y al mismo tiempo la agarró por el cuello, provocándole graves heridas al animal. Cuando la batalla parecía no tener fin, de repente, de la nada, apareció un león macho corriendo tranquilamente hacia adelante. El dominio innegable del león macho inmediatamente provocó un cambio, ya que toda la pradera se quedó en silencio. Las hienas ahora solo se atreven a observar a sus presas de lejos. Cuando un león está solo, se convierte en un objetivo para las hienas. Este león macho casi muere por el ataque de una manada de hienas. Gracias a que otro león de la manada vino al rescate, las hienas se asustaron y automáticamente se retiraron. En otra perspectiva, la gente ve una manada de hienas atacando continuamente las patas traseras de una leona. Este león es demasiado viejo y ya no es capaz de pelear. Trató de encontrar una manera de contraatacar, pero la disparidad en número y fuerza significaba que no tenía posibilidad de escapar.
La lucha desigual provocó que la leona resultara gravemente herida. Su muerte ahora es solo cuestión de tiempo. Sin embargo, como el poderoso rey de las praderas africanas, el león no gana fácilmente todas las batallas, especialmente cuando subestimó a su oponente. Atreviéndose a enfrentarse solo a una manada de hienas. Mientras deambulaba solo, el león vio una manada de hienas. En lugar de girar, se precipita directamente para atacar al enemigo. Este es el error fatal del león agresivo poco característico. No pudo ahuyentar a las hienas, pero también quedó atrapado en el cerco del propio enemigo. El león se agotó rápidamente por el continuo ataque de los leones. Al final se convirtió en una deliciosa presa para las hienas. El hambre es una de las fuentes de fuerza que ayuda a los depredadores a volverse más fuertes y brutales que nunca. Cuando las fuentes de alimentos escasean, las hienas no renuncian fácilmente a cualquier posibilidad de comer carne. Están listos para desafiar incluso a los leones adultos. En las batallas por el territorio, los leones a menudo se lesionan inevitablemente. En este punto, se convierten en el objetivo de la cacería de las hienas. Este león ha sido herido en la batalla con otros leones antes, y esa es la razón por la cual la hiena recibió tal comida. Ya sabes, la competencia despiadada del mundo animal no permite que los tomen desprevenidos. El peligro siempre existe en todas partes. La línea entre la vida y la muerte es la más delgada. La crueldad crea la muerte a corta distancia. La competencia por la comida, el territorio, el cobre, los enemigos, por lo que por más fuerte que sea, es extremadamente difícil para un león enfrentarse a todo. Al vincularse entre sí tendrán una mayor probabilidad de supervivencia. Al igual que los humanos, los animales también tienen alianzas famosas que consisten en que unos pocos o muchos individuos se unen para crear un lugar en el mundo natural. En particular, el más famoso es el mapogo, una alianza de 6 leones machos que dominan el área de pastizales de Savisans, África. Incluye Makulu, es el único hombre no relacionado por sangre con los otros miembros de la alianza. Como los miembros restantes se vuelven Pretty Boy, Mr. T, Satan, Skew Spine, Dreadlocks y Kinky T. Reclaman su propio territorio por la fuerza, incluso se les ha llamado legendarios cuando realmente elevaron la brutalidad de los leones a un nuevo nivel.
La Alianza de Leones de Mapogo se hizo famosa por sus tácticas despiadadas y también poseían una velocidad de conquista de nuevos territorios extremadamente rápida. Matarán a todos los leones que encuentren e incluso se comerán a los leones desafortunados. La capacidad de alianza de leones Mapogo para controlar y defender una extensión de tierra tan vasta no tiene precedentes en la población de leones. Han capturado y gobernado a otros 8 leones. Son tan fuertes que muchos leones desafortunados fueron aniquilados brutalmente. Los oponentes fueron devorados sin piedad. Fue un destino feroz para aquellos que se atrevieron a enfrentarse a la alianza mística de Mapogo. Durante su gobierno, la Confederación de Mapogo eliminó a muchos otros machos. Han llevado el temperamento y el comportamiento de los leones a otro nivel. Juntos, han matado a más de 100 leones machos y representan una amenaza para sus manadas de leones machos, incluidas las hembras y sus cachorros. Estos sádicos se apoderan de todo el territorio de los machos circundantes con una agresión sin precedentes. Y los machos que se atreven a desafiar y entrar en su territorio a menudo reciben el final más brutal. Esta alianza de 6 leones macho cambió todo el ecosistema en el área de Savi Sands, dominando y controlando un área que una vez fue gobernada por otros 8 leones individuales. En él, muchos leones desafortunados parecen haber sido aniquilados brutalmente bajo las orgullosas garras de la Alianza Mapogo. Los elementos contrarios también fueron brutalmente devorados a pesar de... Es un destino feroz del que casi nunca hemos oído hablar en leones. Como todas las alianzas de leones, no duran para siempre. Mapogo corrió la misma suerte. En 2010, Majinjilanes, una alianza de 5 leones machos adultos, ingresó al territorio de Mapogo para desafiarlos. Como resultado, Kinky Tail fue asesinado. Majinjilanes se apoderó de sus territorios. Durante los 3 años siguientes, otros 2 leones de la manada de Mapogo desaparecieron sin dejar rastro. En 2012, los leones del sur desafiaron a los miembros restantes de la Alianza Mapogos. Obligándolos a retirarse, y el señor T fue perseguido y asesinado. Makulu y Pretty Boy fueron los 2 últimos leones de la Alianza Mapogo en sobrevivir al evento. Fueron vistos juntos por última vez en el Parque Nacional Kruger y cazando búfalos en octubre de 2012.
Kudu fue visto por última vez en 2013 solo en Malamala. Se puede decir que este es un resultado inevitable, ya que la naturaleza parece estar tratando de crear un equilibrio en la densidad, así como darles un campo de batalla más nivelado. Es difícil no asumir que los mapogos son bestias feroces y temibles debido a la ira que han desatado en todo lo que los rodea. Aún así, también son recordados como los grandes gobernantes y protectores de las praderas africanas. Deja tus pensamientos abajo en la sección de comentarios. Espero que la información anterior te sea útil. No olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para apoyarnos a seguir publicando más videos interesantes en el futuro. Adiós y nos vemos en los próximos videos. Que podamos encontrarnos todos los días. Documental de Animalia se actualizará continuamente a diario con videos interesantes de batallas dramáticas sobre animales salvajes. Si eres un amante de la vida silvestre, suscríbete y activa las notificaciones para recibir las actualizaciones diarias más rápidas de nuevos videos.